I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Oh,
Buena, buena, un aplauso motivacional, mientras tanto. ¿Cómo están, cabrón? Opa, nuevamente. No aplaudió usted. Manolo, aplaude, po. Aplaudo, aplaudo. Aplaudo. No le gusta el aplaudir. Se cansa. Estamos en números rojos, así que. Es mucho crossfit y no aplaude. Ya. Oh, verdad, de nuevo estamos en PDF. Eso nos pasa por no estar en el tema del César. Sí. Tirón de oreja. Ya les dije, ¿eh? Pero no, póngalo como fondo para podcast. Sí. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Ahora sí, no se me va a olvidar. Comenzando por este lado, Pretorius. Luego, Franks. Por este otro lado, Buenazo. De acá, Raza. Finalmente, Raza. Y lo sabe. No, voy a hacerlo. Voy a hacerlo de mi modo por siempre. Bueno, primero que nada, chiquillos, saludar a la gente que nos está viendo. Muchas gracias. Ya estamos subiendo el programa de Respawn en YouTube. Así que lo pueden poner como podcast en el trabajo. Todos los que quieran escucharnos durante 10 horas, porque son 10 programas. Oh, wow, sí, tenéis para un... Y lo subimos a YouTube. Así que... En YouTube ahora. Sí, sí. Tienen que revisarlo porque en verdad el mejor contenido con... Porque nuestro logo es, o sea, nuestro slogan es... críticos en todo, expertos en nada. Exacto. O sea, ese es el eslogan. Yo lo he puesto en Instagram. Bueno, y la verdad, chicos, que agradecido a la gente, agradecido a los comentarios. La verdad que este fin de semana igual recibimos hartas críticas, pero siempre bien recibidas. Vamos a tratar todas de... Pero bueno, hay que ir básicamente mejorando. Básicamente nos dijeron, dejen de hacer. No. Pero somos porfiados y la idea es continuar. ¿Algún y día? Para empezar, esta semana ha sido una semana realmente intensa. Empezó muy bueno el día lunes con mucha noticia de eSport, cosas muy importantes que están pasando, la verdad, en diferentes escenas, pero principalmente en League of Legends. Siempre, si se fijan, todos los programas siempre hay algo que se tira a Riot. Como el niño problemático, porque al final el Riot de los que más ha invertido en Chile, lo que más ha invertido en Latinoamérica, y dejan la patada. Dejan la patada con plata, con premio, con... Eso, mira, Manolo, podéis poner la música de fondo que puso Manhattan ayer, así. Esa música así como... Ah, por problemas técnicos que puso Manhattan ayer. Sí. Sí. Pero, como dicen los chiquillos, es verdad, siempre pasa algo. Si no es que Fortnite compró algo nuevo, es que League of Legends dejó la cagada en otra cosa. Pero bueno, obviamente son... Los juegos principales, tenemos que decirlo, a mí aunque no me guste, pero Overwatch con su liga ya está también dentro de los grandes. No. League of Legends... Fortnite, Dota 2, CSGO, esta y Pokémon Go también. Po. Manhattan manda el link. Sí, Manhattan manda el link de la música. Manda el link de la música, por favor, porque no quiero joderla. Sí, ¿qué más? Bueno, pero siempre son los grandes. Esos son, bueno, Clash Royale también está dentro de eso. Pero siempre algo pasa, la verdad que la escena está muy entretenida en lo que está pasando, hay hartos cambios, 2019 se ve muy bonito hasta el momento, se ve muy pintoresco para muchos, así que... Pintoresco, me gusta más que... Sí, o sea, bonito. Sí, me acuerdo, se me cayó un carné con esa... Sí, no, pero me gusta el vocabulario, va aumentando cada vez más, eso es por el casteo. La labia. Eso es por el casteo, cada vez te voy a aprender palabras más. El parlé. El parlé. Y bueno, y para empezar, la verdad, este Respawn, recordar que Respawn son los días martes y los días jueves entre las 9 y después las 12. Desde las 10. Puedes comenzar 10. Oye, Manhattan, mándame la música. Exacto. Generalmente a las 11. Bueno, entonces. Sí. Es un tic.
Sí, depende, siempre va, depende del internet cómo vaya corriendo y qué es lo que se esté ejecutando en este momento. La verdad que no alcancé a cortar el internet a los vecinos, así que por eso estamos como, como fotos. Es como una presentación de PowerPoint. Exacto, sí. Pero bueno, hoy día vamos a iniciar, bueno, tenemos altas noticias. Le gusta que sí. Somos diferentes. Sí, no, no, no subiríamos. Sí, yo hago mi cosa más así para que no me vean y no se cambie. ¿Ah, sí? Hay que moverse, hay que quedarse estáticos para que así... No, yo creo que ¿sabes qué es lo que podríamos hacer? Hagamos unas animaciones, José, nosotros cuatro cuando la web esté muy mala. Oye, hablando, hablando de animaciones, todavía no veo los nombres abajo. ¡Oh! Pero eso oye, es porque... el broadcast, el, al que más le pagan en Respawn. Al que más le pagan en Respawn. El que más gana en Respawn y no claro. Pone la imagen. Llego a Naranjita. Y, saludo a Naranjita. ¡Ay! Tienen los nuevos iconos. ¡Ah! Exacto, nuestra suscriptora. Los emblemas. Digan si les gusta, si no si les gusta. Si quieren más emblemas como ese, como la naranjita y el nuevo no, no, sacó. No, 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 no es y que los nuevos de suscriptores. No, es que no tenemos suscríbanse atrás. Al canal de Twitch. Sí. Chango, el básico, el normal o el chango, premium. Chango, y van a poder apoyarnos a nosotros y van a tener su propia personalización para los iconos que pueden tener. Exacto. Y si se si suscriben por 2 años, van a poder conversar con nosotros más directamente porque les paso mi número cagado a la risa. Y si lo hacen una. Que hagan el respawn con nosotros. Si uno hace una donación de $1,000, ¿qué pasa? Todo. Lo que todo, quieran, todo, lo que quieran con nosotros. Le ponemos el sudor de la sala. De buenazo, de friends y de... No, el primer donador grande le va a poner el nombre de él a la sala Castellas. Sí. Acá atrás. Envidiosos. Bueno, y vamos a empezar con la verdad que la noticia que ha impactado más esta semana, la verdad, a Latinoamérica, que es la modificación, que voy a buscarla aquí para no cagarla. La incorporación de las... Ya. Y LAN. La noticia dice así, estos son los 8 equipos nuevos de la Liga Latinoamericana de LOL. Los equipos que están dentro de los 8 son Furious Gaming, Infinity Esport, Isurus Gaming, Chaos Latin Gaming, Pixel Esport Club, Predator Esport, Random 7, All King, All Night, Open English. Oye, me han ofrecido una suscripción, pero es muy cara, 400 más lucas. Más cara que Gamers Club. 400 lucas, y no, y está en oferta porque cuesta 600, oye, y dijeron un ofertón. ¿Vamos a quemar la noticia candente al toque? Sí, no, hay que abrirla sí, bien. Porque mira, con esa noticia sí, parte el tigre, con... El tigre tiene sí, que estar como parte con todas las personas están hablando de eso, sí. Todos están hablando sí. De por qué eligieron eso, están hablando y todo de el mundo All quiere King. Saber qué opinamos nosotros. No, y yo quería hablar, y si mi señora me llama, me tengo que ir, y prefiero hablarlo al tiro antes de que me saquen. Así que, y... Andrés, bueno, ¿están llamando? No, no me acuerdo. Ya, pero la verdad que son los 8 equipos, obviamente la gente está de acuerdo, no está de acuerdo, la verdad que las redes sociales se han movido hay mucho. Pucha, Revir Esport, que para mí era uno de los que yo nunca pensé, nunca se me pasó por la cabeza que iban a estar fuera de estos 8 equipos. Y pasó, lamentablemente el Fénix se quedó afuera y parece que no va a resucitar de las cenizas porque se quedaron afuera de los 8. Pero mira, desgraciadamente lo que más me gusta, lo que más me carga a mí fue... Como los puntos, ¿por qué eligieron a los 8? Ah, ya. Exacto. Mira, les voy a hacer pero una introducción con eso. Bueno, les voy a buscar al principio. El tarreo, como ese movimiento sí. Que hicieron, como el video de ah, ¿por qué eligieron a los que no lo eligieron? Lo tengo, lo tengo. Sí, sí, en PDF. Ah, sí, en PDF, ya, bueno. No. Pero bueno, nosotros pensamos que esta selección de los 8 equipos iba a ser principalmente por el tiempo que llevan participando, la verdad que... Si recordamos, Revir había quedado segundo lugar en las 2 competencias el año pasado, una final en Perú, otra final en Chile. Por eso nosotros pensamos que iban a estar dentro de los 8 equipos que iban a quedar ahora dentro de Latinoamérica. Pero, eso es lo que pensábamos. Iban a seleccionar a los equipos que ya existían. Claro, exacto. Claro. A los 4 mejores, tal vez por nivel, etc. Equipos que ya habían demostrado que tenían ya un Y sabíamos que habían equipos mexicanos que no iban a venir... Por el problema del hecho de trasladarse acá a Chile, porque la competencia se va a hacer acá y tendrían que tener una game house, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabíamos que algunos equipos mexicanos iban a quedar afuera. Pero siempre pensamos que el nivel iba a ser lo importante. Pero claro. La información, cuando llegaban estos 8. ¿Cuáles son los 8 puntos? ¿Son cuántos puntos? Sí, son varios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Pero acá está la crítica también. Sí. Que el comunicado que tiraron fue que se consideró, primero que nada, una presentación, que todos los equipos podían hacer en una presentación, que fue como cuando se tiró ¿cómo se llama? King. Last King se salió y un equipo podía pagar por el espacio por el espacio de la liga, y pidieron una presentación de equipo.
Claro. Ahí estuvo Miami Flamingo. Al final de cuentas se lo llevó la Católica. Ahí salió la Católica, sí. ¿No? Shift Esports. ¿Y a dónde quedó eso? Pero eso, pero, ¿dónde quedó la Cato? Pero nosotros, lo que se hizo ahora fue algo muy parecido, porque se le pidió a todos los equipos entregar una presentación donde tenían que tener estos puntos. Primer punto, plan de marca. Segundo punto, plan de negocio. Vamos por uno. No, pero lo voy a nombrar todo y después lo detallamos. Plan de marca, plan de negocio, plan deportivo, experiencia de los dueños, historial competitivo de la región, en la región, identidad regional, popularidad en Latinoamérica y visión compartida a largo plazo. Es el peor. Consulta. Ya, todos los equipos cuentan con esos puntos. No, pero ya, es que ahí está. Partamos por atrás. ¿Cuál es el último? Visión compartida a largo plazo. Eso significa igual lobby. ¿Quién es el mejor amigo de Riot para poder ganar y posicionar? Bueno, qué feo. Visión compartida a largo plazo significa que estás dispuesto a ser una. ¿Eres amigo del buen de Riot? ¿Poner plata para apuntar? No digáis, bueno, porque nos dan premio. Así que. Sí. La verdad es que yo apoyo siempre. Compadre, los compadres. Es que me da rabia. Sí, Pero acá está. Me da mucha rabia. Pero mira, lo que pasa. Nosotros este tema lo hemos discutido durante todo el día, la verdad que ha sido largo y tendido. Y la verdad nunca nos ponemos de acuerdo porque todos tenemos diferentes impresiones. Eso es lo rico de la mesa de análisis que se puede hacer. Pero de los puntos que están, por ejemplo, el plan de marca, sí, es entendible. Espera. Me encantó su logo, es como invisible. Su roster es espectacular. ¿Estamos hablando de qué? ¿De All Night? No, del plan de marca. Pero mira, el plan de marca en sí, ¿a qué se refiere según tú, que es el director de arte? ¿Ya? De sí, explica lo que es un plan de marca. ¿Para ti qué es un plan de marca? O sea, el equipo, o sea, imagen de marca, ¿ya? Que tengan logo, Twitter, Facebook, redes sociales, que tengan presentaciones, que tengan, que al final sean una marca como Coca-Cola reconocible en cualquier parte, que tengan un espíritu de competencia. Por ejemplo, Coca-Cola es felicidad, alegría, todo eso. ¿Ya? ¿Sí? Es como lo mismo, que refleje bien lo... ¿Pero de cuántos de los equipos son de Latinoamérica Sur y Latinoamérica Norte? 4-4. O sea, de los que All Night es una... Sí, pero es que eso da lo mismo, porque lo que afectó aquí, no importan los cuatro, lo que importaba son los puntos. ¿Por eso? ¿Y dónde son los puntos que nosotros tenemos conflicto? Por ejemplo, plan de marca, ya te lo acepto, sí, está bien. Después, plan de negocio, plan de negocio. Plan deportivo, también, puedes tener un buen plan deportivo. Después, cuando dice experiencia de los dueños, ya ahí empezamos a tener problemas. Ya experiencia de los dueños se refiere a experiencia en League of Legends, o sea, que más que revivir que ha estado mucho tiempo en la escena y otro equipo, ya puede, pero se puede, pueden contratar. Cosas, no está bien, pero podéis contratar tal vez una persona que te haga eso. Sí, pero igual puedes decir, estamos hablando de experiencia de los dueños en LOL o en otro juego. Claro. En pero aquí es donde está el tema que a mí, como historial competitivo de la región. ¿Dónde? Ya, o sea, si es un equipo que no existe, en esa parte de la presentación tendría que haber un cero. Le bajaste el NEM. No te alcanza para entrar. En el, ¿cómo se llama? En el cuestión de Riot, en el artículo de Riot, el primer párrafo era como, sí, elegimos a los mejores equipos que representaban, y te tocan como ese punto. Y el primer equipo que ponen, All Night, es el único equipo que no existe, que sí. Entonces tú quedas como... Sí. La lista se ve súper linda. Yo creo que... Oye, va a ser como Yerko. ¿Lo digo o no lo digo? Pero con respeto. Ya, pongamos la voz en off. Todos los comentarios vertidos en response son responsabilidad de cada comentarista, no refleja realmente el pensamiento de CGL y response. Escucha. All Night nació a puro lobby. All Night, estamos hablando de que si se investiga y todo lo que dijeron y todo lo que mandaron en la por Facebook o por Instagram o lo que se aumenta, es que los dueños de All Night van a ser inversionistas que mueven Latinoamérica, que son los dueños de Falabella, son los dueños de Banco Estado, son los dueños de Universidad de Chile, de Mega, y ponen plata, y eso se llama lobby, y significa que, por ejemplo, en Estados Unidos, que compran o tienen ligas en la NBA, se mueven por plata los cupos de la UEA. Ya, pero ¿qué es? Y acá en Latinoamérica, lo que valía el cupo, cuando la Last King se fue y la Católica quiso entrar, pagó $60,000 por entrar por el cupo, y All Night dar pagado
$60,000 para estar ahí. No, porque Católica no pagó. Sí, de... Católica pagó a 2 años el cupo. No, ¿sí? No, Católica no, ah, no pagó. No, pagó. Nosotros tenemos Católica, la información de Río, exacto. La real noticia. Mira, esto fue para que, el que no sabe. La verdad que con el tiempo empezaron, esa era la idea principal de Riot, era el hecho de que entregara una presentación, pero no se entregó esa presentación y los plazos fueron tan cortos que el único que logró dar con los puntos principales. ¿Tenía espacio? Sí. ¿Tenía jugadores? Los tengo. Ya. Y cumplió con esas simples cosas para poder darle el cupo. Y, fue una apuesta para Riot porque querían ver el tema de cómo se movía, porque ya Católica tenía, son 60, pero son 60 los seguidores de Católica, pero no, mentira, somos muchos más. Ah, sí. Aguanta Católica. 61. Pero ¿no? Fue una apuesta, ¿no? en el tema de Católica. Sí, es más, en ese momento igual a todos fue como, ay, sí, oh, ya los equipos están tocando, eSports, League of Legends llegó, igual era como algo combo, potencia. Conjunto con la LEC y esas cosas. Exacto, que estaba ahí con buen metido. Yo te voy a decir algo. Nosotros, el proyecto de eSports de Católica era grande. El proyecto de eSports de Católica era grande y justo le dio la oportunidad cuando Last King se fue de la Liga de Latinoamérica Sur, que fue el cupo de la primera liga. Nosotros, como yo en mi tesis, está transformando, quería hacer un equipo de eSports que podía entrar a LOL, que se llama Ship eSports. Y el dueño de Last King tenía como el súbdito. Y el súbdito estaba buscando a gente que pudiera pagarle el cupo, que para ellos valía $60,000. A nosotros nos ofrecieron $12,000 para comprar el cupo. Nosotros le dijimos ya. Le pagamos $12,000 para comprar el cupo. Pero al final dijeron no, porque Católica nos va a pagar el cupo por $60,000 a 2 años. Eso significaba pagar como $1,200 en 2 años. Y se lo dieron a ellos. Católica pagó por el cupo. Entonces el cupo en sí de Latinoamérica Sur, y ahora que se fusionó, vale. Qué responsable. Tu señora. La anti-baby. El cupo de Latinoamérica Sur, que ahora se fusionó, vale mucho más. Y la skin de estoy seguro que pagó ya, lobby pero por estar en esto, porque hay, no tienen experiencia de eSports, no tienen desarrollo de marca, no tienen ni uno, All Nights, no tienen ni uno de los puntos. Mira, cualquier cosa que sea juego no lo tienen. No, sí, yo estoy en contra. Espérate, hay una pregunta. Yo estoy en contra de cualquier pregunta. Una de las cosas que salió también era ese tema de que los dueños de Mega estaban metidos con la Universidad de Chile, ay, que son los dueños de. Ah, bueno, ahí no. Pero eso es falso. No entró encargado de CSGO y encargado de Product Manager. Nos dijo, ¿qué ya, nos dijo? Pero eso es falso, porque se hizo un comunicado en la persona dueña del equipo, donde él dice, claro, yo tengo acciones en Mega por la empresa del grupo Betia, y también tiene acciones en la Universidad de Chile, pero no es solamente tiene acciones, y obviamente aquí lo que es, no sé si el reportaje, se modifica, pero inmediatamente comunicó que él no tiene acciones solamente, no es que Mega esté comprando el cupo de eSport y que la Universidad de Chile también esté metido. Pero está bien, dejando el punto, el hecho de estos 4 puntos que ya sabemos que igual, yo creo que también a mí me afecta porque igual Revit era un equipo, el que yo seguía aquí en Latinoamérica, era el que me gustaba y estoy en contra de eso. Pero sí creo que a la escena este cambio, el tema de achicar los 16 cupos a 8 cupos, yo creo que igual va a ser bueno para League of Legends. El hecho de ajustar presupuestos, o sea, de realmente para llegar Riot, a su pico. No para League of Legends. Exacto, claro, para Riot. Y la verdad que si se mantiene la escena competitiva, igual va a ser buena para eSport. Ahora, es un tema que podemos estar debatiendo todo el día, sí, porque todos tenemos. Pero, mira, y ahora, Razen, te doy una pregunta para finalizar. Para finalizar. Tocar el tema de, sí, creo que ya lo tocamos en programas anteriores, no, pero... O sea, no, sí, ya. No, pero tocado suena muy feo. Ya, lo manoseamos. Hemos manoseado. El hecho de que si, o sea, redujeron los cupos, está bien, gastan menos plata y todo lo que quieras, pero los jugadores, las casas deportivas que estaban, que dependían de la plata que les daba Riot para pagarle a todas sus divisiones, ya no van a tener plata y no hay auspiciadores suficientes para hacer subsistir a esa casa deportiva. Entonces, al final queda como ya es mucho más difícil ser profesional, es mucho más difícil hacer un equipo de verdad. Y ya era difícil. Claro, ya que antes era difícil, ahora va a ser aún más difícil. Sí, pero es que ellos está mal en el sentido que lamentablemente nunca no fue difícil. Porque si a ti te pasan los presupuestos, si a ti te pasan, exacto, si a ti te pasan de la nada, oye, ¿sabes que juntando un equipo, toma, tenés 16 palos, mantení, ya? No, pero era muy fácil la opción. Pero espera, ¿no era 16 antes? ¿Cuánto era? 8. Pero a lo que voy yo, que como casa,
que digan, hoy tenía una mantención, pum. ¿Qué es sí. lo que se hizo mal? ¿Qué fue lo que se hizo yo mal? Yo creo que una es parte que... fue la filtrada de dinero. No, en el sentido de que muchas casas deportivas lo que hacían, perdón, un comentario extra. Muchas casas deportivas lo que hacían que con la plata de LOL pagan otra disciplina. Sí, otra disciplina, ¿cachai? Y tal vez LOL se dio cuenta que tal vez el exceso culiado, yo, ¿por qué le estoy dando para comer a otro juego si yo soy LOL? Pero yo creo que uno de los puntos que también tuvieron que haber movido los montos porque se dan cuenta que también. No, porque si los montos que gastan años, acá. Cuatro son años mucho más con bajo. Eso. Ya, es un pensamiento. Yo creo que es un pensamiento. Yo creo que también ahí fue que Riot Games llegó a Chile con este plan de eSport y Chile, o sea, Latinoamérica todavía no está preparado. Solamente tiene la liga competitiva. Está la liga competitiva del League of Legends, pero las demás no subsisten solas. Por ejemplo, sabes que las demás casas de afuera tienen muchos sponsors, hay escena en cada rato, tenéis campeonatos todas las semanas, tenéis un movimiento que realmente hace que surja la escena. En cambio acá no tenías eso, no existe. Entonces eso obviamente que atrasa el tema de sponsor, etcétera, etcétera. Pero sí, para terminar eso, para mí la pregunta sería, ¿estamos de acuerdo que Revit haya quedado afuera? O sea, ¿solamente Revit o no, estamos de acuerdo no, que... O sea, yo hablo yo, de Revit. Para nosotros, yo voy a hacer la pregunta. Para nosotros, los 8 equipos que quedaron, ¿están de acuerdo a las 8 puntos que estaban determinados como la crítica? No, porque obviamente todos vamos a decir que no. Pero que sea como, es benéfico... Haber determinado unos puntos sobre... Claro. Porque al final esos puntos le hicieron que la cagaron. No, pero al final esos puntos le hicieron. Mira, yo creo que el que decidió esos puntos tenía como una visión a que los equipos que se quedaran dieran valor a la liga futura de la mezcla. Que era creación de marca, plan de marketing, que tenga una experiencia en el rubro, que sea una visión a compartir con Radio a largo plazo. Está bien. Pero la decisión habría sido gorde o habría habido un poco de lobby, un poco de un equipo nuevo, inversiones. Equipos como Isurus que son mucho más movidos, o como dentro del 8 habían 5 que son de Latinoamérica Norte, 3 2 de acá y uno nuevo. O sea, como que. Yo creo que la verdad que es probar opciones. No pudiste estar cegado con River. Ahí te caía en River y era amigo de River y River tenía diferentes disciplinas. Pero los equipos de ayer no sabíamos. Además que tenían mucho más alcance, mucho más seguidores, mucho más juegos y ganaban mucho más premios como Rodríguez. Bueno, para que no se sientan tampoco tan afectados, Latinoamérica del Norte no son los... O sea, Latinoamérica no fue lo único que tuvo modificaciones en los campeones de... No, League si fue una batalla campal así a nivel mundial. En todas partes, o sea, en todas partes se están... ¿Qué síntoma? Ese es un síntoma. ¿La enfermedad qué sería? ¿Que están perdiendo campo? ¿Están perdiendo mucha inversión sobre el alcance Riot, que estaban esperando? Que Riot está un poquito hizo asustado. Que su ecosistema fuera ¿qué muy dicen cerrado? Las redes sociales? Que te quieren mucho. Y bueno, dice... Y el bot dice... Para las finales, pero también tiene que jugar... una buena Gamer Club en Chile. Con plata baila el mono, dicen algunos, y ahora que están en función de las, ahora... otra cosa para agregar, antes de que... Los equipos que quedan afuera, también se llegó a un plan que LVP... Superliga. Claro, va a crear la Superliga, que van a poder participar en esos campeonatos. No sabemos si van a haber subvención o si van a tener algo, pero sí van a ser... La Superliga va a ser la que te va a dar la opción de pelear por el cupo después el próximo año. Pero entonces, hay un problema ahí, porque según mi conocimiento de esta industria, la primera liga le pagaban 100%, por ejemplo, y a la segunda liga le pagaban un 20% de lo que pagaban la liga grande. Entonces la Superliga está entre medio. Entonces, ¿a quién? A los que están en segunda división pasan a tercera división, los que están en primera división pasan a segunda, y aquí a todos no le pagan nada. No, Es como la liga de la LVP va a ser como el campeonato. Pero estaba subvencionado. Pero no sabría decir si está ahí plata ahí. Sí. Entonces, entiendo César lo que quería decir. La primera liga antes era 100%, la otra era 20%, y ahora se metió una Superliga, que son los buenos que sobraron, entonces... No, pero es que la Superliga lo que va a hacer es que va a tomar a todo el menjunje, y la Superliga va a ser la que va a pelear por el cubo para poder llegar a... Pero por eso, van a pelear por el cubo, pero antes la segunda liga le pagaban igual. No va a apoyar a la Superliga. Pero escuche, ¿alguno de ustedes tiene la certeza de que a la segunda división le pagaban? Sí, pues. Certeza, si tú sabes que... Yo hablé con Elior, que era el dueño de los Masters de Legatum, y antes de pasar a la primera división, el buen decía, al año pasado decía que él peleaba porque él quería pasar a la primera liga porque pagaban mucho más. Porque hoy en día le pagaban una subvención del 20% comparado al 100% que le pagaban a la primera liga.
y pasó este año. Uh-huh. Pero ahora cagó y bajó. Ahora quedó en cuarta liga. O sea, quedó en segunda liga, tercera liga, super liga, bueno, y todo su esfuerzo fue a la mierda. Sí. Entonces, no sabría decir cómo. No, cómo yo no sé, yo tampoco sabría decir. No sabría cómo quedar. Sky Shot hizo un propio podcast hablando de esta Superliga que mandó, José Sío mandó, Buenazo mandó, y es muy interesante porque Sky Shot, dentro de Riot, que ¿cómo, cómo se llama? Sky Shot, hablaba de que el mismo Sky Shot dentro de Riot, supuestamente a Riot le habían preguntado por interno cómo iba a decir esto, y ahí dijeron, a mí nunca me preguntaron, ¿te acordás? El video que mandas tú. Sí. Y lo vi, es muy interesante porque lo vean, le voy a dejar el link en las redes sociales, porque en verdad uno ve desde afuera y lo ve como una persona que trabajó adentro y cambió ahora y hay tanta incertidumbre que da pena, pero necesitamos cambiar de tema porque llevamos 40 minutos hablando de Riot. Yo quiero cambiar el tema con una pregunta. ¿Y por qué con una pregunta? Es la Superliga Orange. ¿Sí? ¿Qué sponsor será acá? Superliga Movistar. All Night. Movistar, sí. Movistar, la verdad que ya sacó su canal, tenían conversaciones. Movistar Esport. KLG fueron los primeros que entrevistaron. Yo creo que va por ese ladito más o menos lo que se está tejiendo. Más encima que lo que nosotros sabemos también es que Movistar está haciendo alto sponsor. Sí, y Movistar está en varios países. ¿Pues? Exacto. Ojalá que mejore el internet, sí, porque... Oye, él tiene Movistar. ¿Vos tenés Movistar? Ah, verdad, pues fibra. El plan de fibra funciona. ¿Sí? El martes, pongan el capítulo 9 y el mejor que se ve. No, el... el 7. ¿Cuánto igual este? Este el 11. Nadie dice Superliga CGR. No sí. creo. Pero no, si creo. Aquí encontré. No, lo que sí, nosotros estábamos conversando que obviamente, como va a haber un tema profesional con los equipos que están, tal vez podríamos hacer campeonato donde van a estar equipos, si el Fénix sigue, obviamente. Pero no sabemos también ahí si Río. Si van a dar una pequeña subvención, si les va a permitir, ustedes saben que igual en ese sentido, creo que igual restringe de repente campeonato y cosas así. Sí. Pero igual, esto igual da como el pie de que Río de a poquito se está como abriendo. Sí. Aunque sea no, un paso yo les chico. Estoy cerrando. No, porque ahora igual, sea como eso hizo, ¿cachai? Tú llegas y ahora tenés Río con menos jugadores, pero se dieron cuenta también que igual va a ser mucha menos cantidad de partidas y tienen que empezar a expandirse y lo mismo que lo deben ser, lo mismo que lo está jodiendo ahora, tienen que ir a arreglarlo y es una opción. Para finalizar, yo me voy a quedar y quiero ojalá finalizar este tema, o sea, no vamos a seguir. Es el comunicado que hizo River pidiendo por favor que los otros equipos no contactes a sus jugadores para como quitárselos. Yo lo encontré así, bueno, ahí me impactó, me como pena. Yo tengo dos puntos de vista, porque primero, cuando me escuché, me dio pena. Así me dije, puta, me dio la pena. Pero luego pensé. Si yo fuera dueño de un equipo y supiera que un equipo bueno acá y tiene buenos jugadores y sé que otros van a buscarlos, yo sería el primer. Mira, y yo hoy día estaba haciendo una base de datos con los jugadores y caché que los jugadores de River en su Instagram ya no decían que eran de River. No. Como el niño chico este que era antes de Last Night, ahora se llama de River, ya no dice que es como jugador de River. Bueno, y eso es un síntoma de que de la síntoma que ya no se siente. Mira, River se separó River. No, pero es que igual tenés que pensar que el su perfil era como de influencer en sí, ¿no? No, pero veo lo siguiente, sea como sea, al final de cuentas las amistades que uno puede construir, etcétera, etcétera, son muy bonitas y muy placenteras, pero en el momento que tú veis tu futuro, la escena ya no está ahí y lamentablemente los jugadores también tienen que ver su espacio. Más si, por ejemplo, hay muchos jugadores que han sacrificado mucho para poder dedicarse a League of Legends. Entonces, la oportunidad. Tienen que tratar de buscar esos espacios. Lo que sí, obviamente, yo estoy en contra. No, pero es que mira, sí, es verdad. Pienso ahora, si la escena se cerró más y en un equipo, ¿qué así? Tú tenías un día y no tenías equipo. No, tenías que vender. Te sin pega, güey. Te sin pega de la nada. Es como, güey, tengo que buscar un lugar donde puedo vivir. La escena está muy... ¿cómo se llama? Tormentosa, o sea, nadie sabe nada. Esto salió, por ejemplo, es lo que decía Skyshock, es que los equipos que no quedaron se enteraron por el comunicado. Entonces no hubo algo previo al comunicado de Riot diciéndole, oye, ¿sabes qué? Temas de confidencialidad, ustedes no quedaron,
hagan la piola, prepárense. ¿Qué hizo nadie? Fue, llegaron y tiraron la bomba. Para cerrar también el tema, ya, una pregunta. La pregunta sería si estamos de acuerdo con el método que usó Riot para elegir los 8 equipos. No, para nada. No, yo lo veo que por estrategia, para que la liga funcione, yo lo veo bien. No, yo no estoy de acuerdo. Pero fue mala la decisión, pero la estrategia en sí está bien. Porque no, pero es que, ¿sabes lo que nos jodió? Las listas. Si hubieran dicho, vamos a elegir lo tanto, otra cosa, sí. Pero en cambio pusieron esos puntos y se pisaron la cola. Se pisaron la cola solo. Si lo hubieran dejado piola, hubiera pasado. Ese fue el primer tema que tocamos. Pero vamos a hablar algo más de Riot. ¿Ya? Para más? Poder, sí. No me quedan videos de Riot. Que hay una noticia de League of Legends que es Riot Games Latam, donde dice: Riot Games Latam llevaría más influencers que jugadores al All-Star de League of Legends. Ah, sí, tengo video para eso. Eso es por marketing. Por el marketing. Ahora, o sea, si vas a hacer lo mismo que hiciste para la final latinoamericana, oye, no creo que te funcione. Porque lo. Sí.